Hola, soy Juan Pablo de Aventurando Ando Overland y bueno, en este video te quiero contar sobre la modificación y mejora que le hice al sistema de frenos de mi Jeep Wrangler JK modelo 2010. Bueno, para contarles un poco acerca de la historia de esta modificación, yo durante los años que he venido teniendo mi Jeep, hace más de 12 años, he venido haciéndole diferentes modificaciones, engalles, nuevos accesorios y he venido acomodando en los últimos años el Jeep para ser lo más eficiente en overlanding y empezar a adecuar mi vehículo para este fin. Sin embargo, todas estas modificaciones y muchas de las cosas que uno le hace significa más peso. A pesar de que el objetivo es siempre ser más eficiente, pues hay modificaciones como las defensas, llantas más grandes, todo el ajuste interno que tengo dentro del Jeep, la parrilla, todo eso al final es peso que uno empieza a colocarle encima al carro y pues eso viene comprometiendo un poco el rendimiento del vehículo. Y mi sistema de frenos, que era el original desde el inicio del 2010, nunca lo había cambiado y pues con todo este peso y todas estas modificaciones y llantas más grandes, pues cada vez el sistema de frenados era más deficiente. Cuando voy por carretera en mis viajes de overlanding e incluso en las trochas, me sentía un poco inseguro ya que el freno estaba muy largo. Por todo esto que les menciono, de todos estos pesos más todo el equipaje que uno carga, pues el freno no estaba siendo eficiente, se demoraba mucho. Una frenada de emergencia, menos mal, nunca me ha pasado, pero pues que uno tenga que detenerse rápidamente, pues mi carro como estaba anteriormente no estaba funcionando para esto. El freno definitivamente pues no era el adecuado. Entonces, investigando un poco, viendo reseñas, viendo videos en YouTube, mirando modificaciones que le hacen a estos Jeeps, encontré una marca que se llama Power Stop y esta marca hace unos frenos especiales y están pensados para off-road y para también viajes largos y están adecuados o están pensados para los Jeep Wrangler JK y pues bueno, muchos más modelos, pero pues encontré muy buenas reseñas y esta marca me gustó y me pareció bastante buena. Entonces decidí comprar esta marca, los compré por Amazon. En la descripción de este video les voy a dejar el link por si les interesa y quieren averiguar un poco más de esto. Y pues bueno, los instalé ya hace más o menos unos 2 meses. Realmente me han parecido una nota los frenos. Sí tuvo un cambio drástico en el Jeep. En este momento estoy editando el video, aquí atrás está la edición, y en el video les cuento que en ese momento cuando lo grabé, pues no tenía una referencia exacta de si el sistema de frenados había mejorado notablemente o no, y pues no tenía mayor uso, entonces no sabía si esta mejora iba a ser sustancial o no. En este momento, después de estos 2 meses de uso, considero que es una mejora buena. Cuando voy en la ciudad y necesito hacer una frenada rutinaria, normal, parar en un semáforo, el freno no es que se note mucha diferencia, es efectivo, pero realmente cuando he notado la diferencia grande es cuando uno tiene que frenar en seco o frenar de manera brusca. El freno funciona y sí se amarra bastante el carro. De hecho, he tenido casos donde he tenido que frenar de emergencia y el carro frena mucho más rápido de lo que tenía antes. E incluso cuando voy en carretera y necesito hacer una frenada también más brusca, el carro me responde mucho mejor. Entonces, en este poco tiempo que lo he venido probando, sí noto una diferencia importante y pues bueno, ya me siento un poco más tranquilo porque, como les digo, con todo ese peso que uno carga, pues el carro por lo menos ya se está comportando un poco mejor. Y lo he venido modificando y adecuando para que esté compensado a términos generales el Jeep. Entonces, pues eso me ha parecido bueno. En este video les voy a mostrar imágenes de lo que fue el cambio, de las piezas empacadas, después cómo se fue cambiando, después en el taller que hicieron el procedimiento. Y al final del video, para que se queden y no se lo pierdan, está un poco de cómo asentar los frenos. Son las recomendaciones que hace el fabricante. Hay que hacer un procedimiento de acelerar hasta cierta velocidad y frenar hasta cierta velocidad con intervalos. Entonces, en el video les explico un poco esto para que lo vean. Y bueno, las diferencias principales de estos frenos versus los stock o los originales es que los discos son de un diámetro mayor, vienen perforados y ventilados, entonces al momento de frenar hace que se enfríen más rápido, y también tienen unas líneas que hace que las partículas o ese asbesto que bota el freno pues también se vaya limpiando mucho más rápido, o el freno esté en constante limpieza. Lo mismo cuando se entra en barro, tiene unos orificios que si se llega a llenar de barro, pues hace que el barro también salga de manera un poco más fácil y pues esto ayuda. Adicional, las pastillas como tal son de un material especial que hace que se desgaste menos y bote ese asbesto o bote menos polvillo, entonces eso también ayuda a que la pastilla sea más efectiva y se desgaste menos en el tiempo. En términos generales, estoy muy contento con el cambio, el Jeep está quedando buenísimo. Y pues bueno, con este video quiero contarles cómo fue la actualización de mi sistema de frenos en mi Jeep Wrangler modelo 2010.
ve la rebaba, se siente la rebaba acá, los filos. ¿Sí? Ese filo, el nuevo, no lo trae. Ah, ya. O sea, como ese desgaste. Tranquilo, no existe nada. Entonces, esto pues obviamente se cambia con el tema del disco. Esto hay que suavizarlo. Esto se le hace limpieza y todo ya cuando esté todo terminado. Hola, aquí ya estoy arrancando, vamos a hacer la prueba de ajustar los frenos. Ya los frenos quedaron instalados gracias a Jeep House, ellos me hicieron el trabajo. Se ven súper bacanos, como les he mostrado en las tomas, se ven muy bien. Destaca un montón toda la parte, digamos que plateada. Los calipers están ya pintados de rojo, entonces se ven bacanísimos. Y en lo poquito que lo he manejado, sí se siente que frena mucho mejor. Obviamente hay que ir asentando los frenos. Y aquí tengo de hecho las instrucciones del fabricante de Power Stop. Ellos indican que hay que hacer un procedimiento de 5 desaceleradas fuertes o agresivas y 5 desaceleradas moderadas. El procedimiento es ir hasta una velocidad de 70 kilómetros y frenar agresivamente hasta una velocidad de 20 kilómetros. Eso repetirlo por 5 veces de manera seguida para que los frenos se calienten. Y después de eso es una desaceleración moderada de 65 kilómetros y bajar hasta 15 kilómetros de manera más moderada. Después de esto también hacerlo 5 veces y después de esto dejarlos, digamos que enfriar por 5 minutos en lo posible, andar sin frenar. Y esa es la manera, digamos de ajustar los frenos y que tengan un mejor desempeño en el futuro. Por lo que entiendo aquí de las instrucciones, eso significa que las pastillas se van a gastar uniformemente y van a dejar una capa uniforme en los discos, que eso con el futuro pues es lo que va a permitir un mejor desempeño y una buena frenada. Entonces pues voy a ir a hacer la prueba a ver cómo nos va con este procedimiento y lo más importante es encontrar en dónde hacerla, que no haya tanto tráfico, que sea una vía libre y que pueda hacer ese procedimiento fácil. Entonces en este momento estoy yendo a buscar un lugar a ver cómo me va. Bueno, aquí vamos a arrancar. Por hora, que son los kilómetros que les dije. 2, 3. Bueno, ya con esto aquí ya terminé. Ahora dice manejar por 5 minuticos, son las 9 y 3, 5 minuticos para que se vayan enfriando los frenos.
Bueno, y esto fue este video contándoles un poco lo que fue el cambio a este nuevo sistema de frenos Power Stop. Me han parecido bacanos, no los he probado, pues la verdad muy poco, entonces en este momento no tendría un criterio exacto de decirles que funcionan la berraquera o que realmente hay un cambio muy drástico. Lo que lo he notado en el Jeep, sí frena mucho mejor. De hecho, tuve ayer una frenada de emergencia, se me atravesó una ambulancia en un tráfico y me tocó frenar fuerte y frenó el carro en seco de una. Entonces, pues de momento bien. Obviamente yo creo que hay que ir asentando las pastillas, que vayan cogiendo los frenos, y con eso pues ya uno poder saber o tener un criterio de si hay un cambio realmente significativo. Creo que sí, y por las reseñas que he visto en internet y lo que estuve investigando antes de comprarlo, sí tienen muy buena respuesta. Los frenos divinos, súper bacanos. Los frenos pues son con perforaciones. Eso permite que el barro y que se ventilen también mucho más rápido. Entonces están bacanos esos. Las pastillas son de un material especial que también no bota como tanto asbesto, no bota, digamos, como tanto residuo. Y además, por el sistema en sí de los discos, ayuda a que las pastillas se vayan limpiando. Entonces eso también es algo positivo. Y pues nada, les estaré contando. Bueno, y ahí les dejo el link. Realmente creo que es un cambio importante, más en mi caso, que el Jeep ya tiene suficiente peso, las defensas, llantas más grandes, la parrilla, el toldo, más lo que va adentro. Entonces eso, digamos que sí afecta un poco la frenada, y ya con esto espero que quede mucho mejor. Y pues justamente ese es el propósito de estos frenos. Para mí realmente era un cambio importante. Entonces nada, ahora me voy a sentir mucho más seguro en la vía y en la ruta. Cuando el carro va completamente cargado de todas las cosas de overlanding, sí se siente la frenada larga, y sobre todo cuando uno recorre distancias tan largas, o incluso, no sé, en una trocha, en una destapada que uno necesite frenar de emergencia, pues el carro va a responder mucho mejor. Y pues nada, pues eso es. Vamos a seguirle haciendo mejoras allí poco a poco. Y pues bueno, aquí les iré contando. Recuerden suscribirse, darle like al video y estar muy pendiente de la siguiente aventura. Y recuerden que esto es Aventurando Ando Overland.